Jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: Se te perdonan tus pecados? O decir: Levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús deja el territorio pagano y vuelve a Cafarnaún, donde residía. El tema principal de esta controversia no es la curación en cuanto tal, sino el perdón de los pecados. Autoridad que solo Dios tiene y que ahora manifiesta por su Mesías. Este tema es fundamental en todo el Evangelio. Los lectores que conocen la experiencia del perdón de los pecados descubren en el paralítico un hombre que recibe algo más que la sanación física de una enfermedad. Ese perdón significa experiencia misma de la salvación de Dios. Al mismo tiempo, los lectores empiezan a constatar ya desde ahora lo que aparecerá con toda claridad al final del Evangelio, que Jesús está invitando con el poder mismo de Dios, aunque los maestros de la ley se resisten a creer en el Mesías. La acción liberadora de Jesús que nos levanta se traduce en el reconocimiento gozoso de la obra de Dios en nosotros. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Y en el mundo. Jesús manifiesta que ha recibido el poder de sanar, pero sobre todo el de perdonar, atributo exclusivamente divino, que manifiesta el proyecto de su misión liberadora y llega a la raíz misma de la condición humana necesitada de salvación. La sanación del paralítico le sirve para proclamar su autoridad solemnemente ante el escándalo de los letrados. ¿Cuántas veces nos ha curado Cristo a nosotros diciéndonos: ponte en pie y camina? Todos sufrimos diversas clases de parálisis, por eso nos gozamos de que nos alcance una y otra vez la salvación de Cristo a través de la mediación de la Iglesia. Esa fuerza curativa de Jesús nos llega, por ejemplo, en la Eucaristía, porque somos invitados a comulgar con el que quita el pecado del mundo, y sobre todo en el sacramento de la reconciliación que Jesús encomendó a su Iglesia: a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. Jesús nos quiere con libertad exterior e interior, con el equilibrio y la alegría de los santos, de los sanos de cuerpo y de espíritu. Ha venido de parte de Dios para reconciliarnos, a anunciar el perdón y la vida divina, y ha encomendado a su Iglesia este mismo ministerio. Es muy reconfortante contar con amigos y hermanos que con su ejemplo o con su palabra nos acercan al Maestro. Cada uno de nosotros puede ser el instrumento para llevar a Jesús a aquellos que están impedidos para hacerlo. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.